Me estoy gastando bien. No hay drama. Muerto no estaba. Eso lo he podido buguear, que flipas, una de dos. Volveré. Ping, 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 ping. ¿Y para qué hay alguien que me dé una misión que sea de entrar a este túmulo? Voy a esperar a por la mañana. ¿Qué quieres? Climec les trae comida cada varias semanas, si el tiempo lo permite. Aparte de eso, no arman mucho ruido. La verdad es que no sé mucho de ellos. Qué conversación tan aburrida. Discúlpame, mi señor. ¿Te gustaría oírme tocar el laúd? Si deseas oír algo de música, avísame. Depende. ¿Tienes sed, hambre o las dos cosas? No. Vale. Siempre he querido ascender por los 7000 escalones al monasterio. Lo que sea para combatir el aburrimiento de vivir en este pueblo. Te envidio. ¿Has hablado ya con Fastre? No. Toco el laúd. Si te apetece oír alguna cosa, solo cuesta 5 piezas de oro. Pero Climec aún tiene mucho que aprender. Climec está bien. Deberías escuchar a tu corazón. Eres un encanto. Escucha una cosa. Tocaré una canción solo para ti y no tendrás que pagar nada. ¡Vamos! Vamos.
¿Sí? Yo en tu lugar no me acercaría al túmulo que hay al este de la ciudad. Está embrujado. Toma, echa un vistazo a esto. Han estado aquí algunos de los hombres del Jarl y han de... Los Barbas Grises son un grupo solitario. No creo que se hayan aventurado nunca fuera de su monasterio. Tenemos al peregrino ocasional de camino hacia la cima. Pero casi todos han vuelto decepcionados. No hay mucho más que contar. Los túmulos están encantados y deberías evitarlos. Mira, yo he visto uno de esos espíritus con mis propios ojos. Cuando me miró, te juro que me atravesó el alma como si fuera mantequilla. Afortunadamente, parece que no salen de los túmulos. Creo que los custodian. No pasa nada, está muerto. No viene nada bien para el negocio. ¿Quién iba a querer una habitación cerca de un túmulo encantado? Si crees que hay algo que puedas hacer, por mí encantado. Hace cosa de uno o dos años, un tipo llamado Windelio vino por aquí. Dijo que era una especie de cazador de tesoros. Yo le avisé de que no fuera al túmulo, como ya te he avisado a ti. Durante la noche siguiente oímos gritos que procedían de allí. Y así quedó la cosa. Nunca volvimos a verlo. No me interesan los que practican la magia. No sirven para nada a los suyos. Están muy al norte, en Hibernalia. Y eso me parece bien. Ni siquiera me gusta que nuestro Jarl tenga un hechicero en la corte. Cuando estés en el túmulo... Discúlpame, mi señor. ¿Te gustaría oírme tocar el laúd? Un viaje. No tienes pinta de peregrino. Pero... Es que ya hice. En visitar paraje de Ibar. Ya lo hice. Bueno. He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Son una especie de cazavampiros que operan en un viejo fuerte próximo a Rizen. Quítame una. Oh. No te veo, Reina. No te encuentro. ¿Por qué te escondes de mí? ¡Te escondes, te escondes! ¡Acaba con esta tristeza! ¿Estás bien? Reina estaba aquí. De repente desapareció. Se fue a recoger plantas y nunca volvió a casa. No, no. La buscaron todos y nadie la encontró. Wilhelm dijo que volverá. Le dijo a Narfi que no se preocupase. Reina volverá. ¿Qué te pasa? Cuando papá se fue, le dije adiós. A mamá le dije adiós. Reina se marcha y Narfi no puede decirle adiós. Hace que Narfi esté muy, muy triste. Narfi necesita que Reina le diga adiós. Oh. Si ves a Narfi, la echa de menos que venga. Joder, pobre. Aquí hay una cueva. Y aquí hay unos. Vamos a ver qué hay aquí dentro.
Vale, nada interesante. Ahora sí. A nivel 36. El camino que va hasta Alto Rodgar. Ten mucho cuidado con los lobos. ¿Has oído que los bárbaros grises han convocado al Dovahkiin? Sí. Los monjes solo hacen eso en tiempos extraños. Me pregunto qué significa. ¿Qué estás haciendo? Me gusta pasar el tiempo aquí arriba. Subir los escalones, meditar sobre los emblemas. Y nunca viene mal cazar algo por el camino. ¿Visitas a los bardas? No son de los que les gusta recibir visitas, pero de todas formas nunca subo tan arriba. Algunas personas que hacen el viaje les dejan comida y otros productos básicos, pero no precisamente para entablar conversación. De acuerdo. Sigamos subiendo, pues. Okay. Estaba justo en el exterior de paraje de Ibar cuando sucedió. Es un momento emocionante. No había sucedido nada igual. Hasta la próxima. ¡Hostia puta!
está muerto. ¡Ey, ey, ey, ey! Relaja, relaja. Yo no quería matarlo. Pero no me dejó otra. Vale. ¿Vas a bajar? ¿O bajas o de abajo? Yo no quería, no quería matar a la otra pava, pero no me dejó otra. Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso está bien. Vale. Venga, que ya estamos.